Ahora un ciclo de ponencias. Este espacio será moderado por la licenciada Melisa Mora Pineda. Doña Melisa Mora Pineda es licenciada en Psicología de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, investigadora de Colipro, académica de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Como ponente nos acompañan la doctora Tania Barrantes Estrada, el master, la máster María Elena Murillo Herrera, el máster Elvis Cornejo Venegas y la máster Adriana Villalobos Araya. En este momento los dejo en compañía de la licenciada Melisa Mora Pineda. Muchas gracias, buenas tardes. Eh, esperamos que hayan disfrutado el almuerzo y que tengamos una bonita tarde de, de mucho aprendizaje ¿verdad? y de muchos aportes de parte de los ponentes. Antes de dar inicio... A, a este espacio quería recordarles un poquito la dinámica, ¿verdad? Entonces, cada ponente va a tener 20 minutos, ¿verdad? Para su exposición. Eh, ojalá que nos acomodemos bien al tiempo. Yo les voy a estar recordando por aquello antes de que les falten 5 minutos. Esto porque es muy valioso también el espacio ya de conversatorio con el público, ¿verdad? Entonces, para no limitar el tiempo de las preguntas, vamos a acomodarnos al espacio. Este, vamos a dar inicio con la doctora Tania Barrantes Estrada, quien posee un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle. Es profesional ejecutiva en desarrollo local del Instituto Nacional de las Mujeres en la región Huetar Norte desde el año 2013. Además, ha participado en consultorías y proyectos de investigación, especialmente en el tema de mujeres migrantes. Entonces, la doctora Tania, por favor, se inicia con su ponencia. Agradecer, como se ha hecho, reiterar el agradecimiento por la elaboración de este espacio, que yo creo que de verdad la región gana montones y las reflexiones que podamos hacer, ojalá que de verdad se pueda repetir y se sigan dando ese tipo de iniciativas y el apoyo. La reflexión que yo voy a hacer es en torno… voy a moverme porque la verdad que para poder darle seguimiento a la presentación. Es en torno a las mujeres migrantes. Yo voy a empezar, y ayer eh, tomaba un concepto que decía David al puro final, que decía la autoetnografía, y voy a empezar por ahí, porque me parece que también que cuando estamos haciendo procesos desde las ciencias sociales, ese tipo de cosas cuentan un montón. Yo siempre cuento que yo soy de Pérez-Celedón, que es una de las zonas del país de donde más migran personas. Además... Desde que yo estaba en el colegio, yo vi a todo el mundo salir. Allá el proyecto en Pérez es: si usted no se va para San José a estudiar, se va para Estados Unidos. Y si la mitad de mi generación está estudiando, está, pues, pues se fue para Estados Unidos. Mi familia, su mayoría, está allá. Yo viví 10 años en San José y hace 5 años estoy acá. Entonces, cuando yo hablo de migración y cuando yo empiezo a plantear el estudio de la migración, yo entiendo lo que eso significa. Y yo creo que eso es importante cuando estamos hablando desde las humanidades, desde la posibilidad de ponernos en espacios académicos que reconozcan las realidades que hacemos y en los temas en donde estamos trabajando. Entonces, cuando los procesos que están acá se describen, responden también a realidades. Y yo estoy segura que cada una de las personas que está acá va a poder conectarse con alguna historia de una persona cercana que haya migrado, tanto interno como externo. ¿verdad? Fuera de las fronteras o dentro de nuestro país. Y eso nos ayuda porque con el tema de las migraciones es fundamental entender que no es solamente un proceso de números que, como vamos a ver, son significativos tanto a nivel mundial como a nivel nacional y regional, sino que es una realidad cotidiana de muchísimas personas. La migración. Está en la identidad y está en la identidad de nuestro país. ¿De acuerdo? Es un proceso que está de manera continua. Y además, un elemento muy importante: aquí le vamos a dar un énfasis a lo que tiene que ver con mujeres migrantes en el país, de la región Huetar Norte, y en específico, hay que reconocer que los números, y ahora los vamos a ver, la mayoría es de población nicaragüense. Que además, yo creo que en este momento, bueno, hay que señalar que esto se hizo, evidentemente, los datos y todo, previo a la situación que se está dando, que yo creo que también nos ayuda a prepararnos para ir entendiendo el contexto. En el que estas situaciones se van presentando y la relación, porque de repente esto no, esto que se está dando ahorita no es una situación que de repente pasó y que de verdad que, que es una cosa rarísima, que nunca se supo, bueno, no, es que y también hay una situación social que hay. ¿verdad? Y hay una relación y una historia por muchísimos años este, entre los dos países. Esa relación entre Costa Rica y Nicaragua nos trasciende esas divisiones políticas que a la gente se le ocurrió que por ahí iba pasando la frontera, pero además trasciende la historia de la colonia, ¿verdad? Porque nosotros de repente siempre nos ponemos a hacer los análisis, bueno, es que empezó la colonia, no… Eso hay que olvidarlo, eso está muchísimo antes, ¿verdad? Desde ayer inclusive veníamos hablando de la importancia de reconocer en este territorio el aporte que realizan los pueblos originarios y, eso se realiza, y esto viene desde previo. Entonces ese análisis también hay que comprenderlo en ese contexto. Los factores que han impulsado la migración, y yo aquí voy a pasar rapidísimo, este, también quiero aclarar que, que por una cuestión de tiempo es una que tiene sus limitaciones en cuanto a las variables de análisis, en cuanto a la profundidad de algunos temas, porque la situación migratoria se puede profundizar desde muchísimos lugares y puede por sí mismo convertirse en un tema amplio de estudio, pero bueno, aquí al, rápidamente y en la ponencia la van a poder encontrar ahí algunas referencias para aquellas personas que quieran profundizar sobre la temática. Los factores que impulsan las migraciones son de orden estructural, económico, sociocultural. Hay motivos personales donde tiene... Eh, especial peso y ese es el énfasis que hay en el de las mujeres en este, de las mujeres y ahí cuando una mujer migra hay condiciones distintas hay una la feminización de la migración que también voy a plantear algunos elementos tiene características muy específicas la ilusión de un mañana como principal motor para migrar siempre hay una ilusión la gente migra con una ilusión superhumana que es tener mejores condiciones la humanidad empezó así migrando de un lugar a otro, identificando cuáles lugares serán mejor para poder vivir. Y eso es un elemento fundamental en la migración. Siempre hay una ilusión de que voy a tener mejores condiciones, ya sean económicas, saliendo de una situación de violencia, ya sea por conflictos, por distintos. Es una manera, es una posibilidad de construir un nuevo proyecto y pensar que voy a tener una mejor condición. Y la gente migra con esa ilusión. Porque en el país en donde está... O la región o el cantón, que ahora también hablábamos de eso, no están las alternativas para salir adelante, para poder tener condiciones de vida. Entonces, muchísimos migran pensando que sus hijos o hijas van a tener mejor educación, van a tener acceso a salud o algunos otros servicios que en ese momento no están recibiendo. Y migrar es un acto muy valiente porque implica salir de aquellos lugares conocidos, las calles que jugamos, las costumbres que conocemos, los lugares que son comunes. Es de repente de verdad tener que cambiarlo todo y ese es un acto muy 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 valiente. Ahora veamos algunos datos a nivel mundial, porque otra vez esto a pesar de que se puede convertir en una situación a partir de una experiencia personal, ¿verdad? Que vivimos que podemos vivir las personas o conocer a alguien cercano también tiene un contexto global. Imagínense que a nivel mundial son 244 millones de personas las que han migrado a nivel mundial. Eso quiere decir que un 3.3% de la población a nivel mundial ha migrado. Y hay 22.5 millones de personas refugiadas. El 48% de las personas que emigran son mujeres y un 52% son hombres. Y aquí hay un elemento muy importante, porque siempre, cuando se habla de migración, se dice: bueno, es que los hombres son los que migran Pero aquí, desde aquí, vamos viendo cómo los números también nos ayudan a identificar que eso que decimos, que son los hombres los que emigran, mmm, los números nos lo refutan. Y. Una de cada 30 personas en el mundo son migrantes. ¿verdad? Estos son como algunos datos para ver que de verdad esto es una cuestión muy, muy global. Algunos factores que. Así. Algunos factores viniéndose más para Costa Rica, y otra vez aquí se pueden, se pueden encontrar muchos textos que se han trabajado sobre el estudio de esto, que han producido las migraciones hacia Costa Rica. Conflictos bélicos, políticos, desastres naturales, crisis económicas, crimen organizado, más recientemente se ha convertido en un factor de expulsión de algunas de las regiones, ¿verdad? Que son como el peso más grande. Ahora, usted se pone a desmenuzar, se va a encontrar, por ejemplo, que la, la tercera población más grande en el país son de rentistas, gente que se pensionó en su país y le pareció que quiere venir, venirse a vivir después de su pensión y se viene, ¿verdad? Entonces, también hay muchísimos factores, pero los gruesos, y además, cuando estamos hablando de nuestra relación con Centroamérica va por estos temas. El otro tema que me interesa posicionar es el de la feminización de la migración. Cuando estamos hablando de la feminización de la migración no estamos hablando nada más de números. No es que hay más mujeres, que ahora vamos a ver que en Costa Rica hay más mujeres migrantes que hombres, sino que además hay características, rasgos específicos de esta migración. Las mujeres han pasado a migrar como un proyecto propio. Anteriormente se estudiaba que las mujeres se trasladaban. Siempre hemos migrado, ¿de acuerdo? Pero las mujeres migraban inicialmente como un proyecto familiar. Entonces mi papá, mi esposo se trasladó la familia. Entonces yo me trasladaba y eso a mí este, y me convierte en alguien que yo migro porque alguien más tiene ese proyecto. Pero últimamente, en los últimos años, las mujeres han empezado a migrar con independencia en ese proceso. Entonces el proyecto es personal. Yo tomo la decisión de que voy a migrar porque yo soy la que está decidiendo, yo soy la que tiene esa condición para tomar esa decisión. Que eso también es discutible, porque si estructuralmente el país no me da alternativas y si yo la lucho y hago un montón de cosas y si no puedo, bueno, tampoco no es si tomo o no tomo la decisión, sino ¿verdad? Y eso es más como las características de la migración, sino que me veo obligada. Los espacios laborales donde se insertan las mujeres son informales y considerados del ámbito privado. Están expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad. En la mañana lo veíamos claramente, ¿verdad? Nos lo decían. El Estado de la Nación dice aquí, uno, el tercero, cuarto espacio laboral. Es el del trabajo doméstico, y ahí es donde están trabajando muchísimas mujeres migrantes, o en espacios de cocina, o en algunos otros lugares que son considerados ámbitos públicos y donde nadie hace las inspecciones laborales. Yo sé que ustedes me van a decir, vea, pero es que las piñeras y todo, sí, por supuesto, yo sé, pero es que esos son espacios públicos, y ahí el Estado entra y dice, ¿verdad?, tiene los mecanismos, pero cuando estamos hablando de los espacios donde las mujeres migrantes se insertan, son aquellos del privado que además implican más peligro porque están en espacios donde la, la gente no anda exponiendo, no se le abre la gente al Ministerio de Trabajo para que entre a las casas, no se hace además ese tipo de inspecciones y eso nos pone en una mayor situación de riesgo. Alta cantidad de mujeres sin documentos de regulación, lo cual dificulta el acceso y el respeto de los derechos. Muchísimas veces una las escucha, no veas es que el que tiene que sacar los documentos es mi pareja, porque como él va a conseguir el trabajo, que es en el espacio más público. La construcción, la piñera, cuando deciden documentar a alguien, entonces las mujeres se van quedando rezagadas. O voy a documentar a mi hijo o a mi hija para que pueda acceder a la educación y ellas quedan en segundo plano para el tema de documentación, que es tan importante para, la, para el reconocimiento de derechos. Las mujeres cumplen un rol de ser transmisoras de cultura a través de los roles tradicionales de cuidado por medio del trabajo a sus familias y de sus comunidades. Ellas son excelentes transmisoras de la cultura. Las mujeres cumplimos ese rol, migrantes o no, ¿verdad? en general, digamos, toda la sociedad, pero las mujeres que nos ha asignado socialmente la responsabilidad del cuidado de las personas, asumimos ese espacio. Entonces, esas son algunas características que nos da esa situación de migración. Ahora, pensemos un momentito, ¿cuánta población migrante tenemos en el país? piénsenlo ustedes ahí y saquen sus propios números, sobre eso se especula un montón. Pero bueno, les comento que en el país tenemos un 9% de la población migrante, eso es lo que hay, no hay más, no está ese millón que tanto nos han dicho, que nos han asustado, que dicen que hay un millón de personas migrantes en el país, eso no es cierto, la capacidad no da, digamos, los números no reflejan eso. Después me van a decir, no, es que veas que esos son los censos, y entonces, y evidentemente, hay mucha gente sin documentación, sí, por supuesto, pero eso es una situación, vamos, de la estadística que no se puede resolver, ¿verdad? Por, y por las características que tienen y se recoge la información, pero por ahí rondea, esos son los números más aproximados que hay. De esa población. El 77.57% es de origen nicaragüense. Esos es, son los números, tampoco es que toda la población migrante es, es mm, nicaragüense. Y un 52% son mujeres y un 48% son hombres. Vean que aquí invertimos en relación a lo que hay a nivel mundial. Y un dato muy importante es que el 2.85% de las personas costarricenses, o sea, las que nacieron aquí, ya están fuera del país. De acuerdo, entonces eso es un dato que para esta ponencia nada más lo pongo ahí, pero también de reflexión porque el país también tiene un gran nivel, un porcentaje de expulsión, inclusive en Estados Unidos cuando hacen los análisis de censo, Costa Rica es de los países, no en cantidades, pero sí porcentualmente de los que más ha aumentado la cantidad de gente que ha estado migrando. Ahora, vámonos a la región. ¿Cuánta población migrante tenemos en la región Huetar Norte? Bueno, tenemos un 15% de la población, eso nos da… Esto nos está por encima de la media nacional, ¿verdad? Porque la media nacional hace un rato vimos que está en un 9% y aquí la tenemos a un 15%. Este, de estas, aquí quedamos 50 y 50 hombres y mujeres. Los porcentajes por cantones. Bueno, sí, todos estamos cerquita de la frontera, ¿verdad? estamos en la frontera, que ese es, un, ese es un contexto muy importante. Y de esos, por ejemplo, Upala tiene el 12.8%. 70% de la población migrante, Guatuzo está sobre la media nacional, al 9%, San Carlos está al 14.64% y el Cantón de los Chiles a un 28%. Y estos elementos son muy importantes porque ven ustedes los niveles, digamos que hay, además hay una gran diferencia, de repente a pensar que lo mismo que San Carlos, que lo mismo que Upala, eso no es así y los chiles tienen una condición muy específica, verdad, porque vean la cantidad de población migrante que tienen presente. Ahora, en cuanto al índice de desarrollo social que a mí es la que más me gusta como para utilizar de referencia, porque bueno, ya en la mañana vimos más a profundidad esos temas y compararlo un poco, ¿por qué? Porque tiene muchos elementos diversos, acá para todo lo que tiene que ver con educación, con salud y con distintos servicios y accesos, y lo que vemos aquí claramente es que de los 29 distritos de toda la región los siete distritos que son fronterizos todos están en el primer quintil. Ahí no hay pierde, no importa si ustedes o no es de San Carlos, eso no importa para los números, porque aquí la condición que tienen es de vulnerabilidad y no superen en el, el 46.9 eh, por de puntos en el índice de desarrollo social. ¿verdad? Entonces, también eso nos lleva a ver. Bueno, ahora que veíamos el mapa de la frontera, de verdad, de estar en situación de frontera, y ahí podríamos empezar a correlacionar un montón de variables: acceso al agua, acceso a la vivienda, densidad de atención institucional. Hay un montón de factores que nos hacen ver que, de verdad, que entre más cercanas estemos a la frontera, menos condiciones hay, menos acceso. Y eso yo me rehuso a pensar que es porque ahí está la población migrante. Ese no es el problema, el problema no es la gente migrante. El problema es que, como Estado, las acciones que se han realizado se han ido abandonando. Igual las costas pueden hablar de exactamente lo mismo. Esta es una situación estructural que responde también a un modelo por el cual hay que responder. Yo quiero, digamos, hacer notar de esta situación porque nos pone también un ojo en la mirada, pero eso no se convierte en el, en el sector de vulnerabilidad y pensar que la migración es el problema de eso es un error. Porque seguir. Como decía Alejandro en la presentación es seguir pensando de que esa gente escogió esa condición o que ellos quieren estar en esa situación. Y cuando usted va ahí, usted sabe que hay gente luchadora, que se esfuerza un montón, pero que las condiciones no han sido las mismas que en el centro. ¿Cuáles son las limitaciones para el pleno disfrute de los derechos? Bueno, hay un montón, ¿verdad? y hay, hay algunas, digamos, situaciones que también que la política este, de migración ha dado, ¿verdad? que también hay una política de integración a nivel nacional. Vean, yo voy a pegarme la carrerita porque ya me avisaron que me quedan cinco minutos. <laughs> y les quiero contar un poquito, bueno, la Unidad Regional al Norte, ¿por qué esta historia? Porque hemos realizado algunas acciones, pero vean, son poquitas. De acuerdo, yo sa sabemos que son poquitas, institucionalmente no es un eje de trabajo, hemos hecho algunas acciones, pero falta un montón por hacer. Pero yo quería como último... Este, ahí hay, hemos participado en ferias, hemos tratado de mirarlo, de, de que las personas, digamos, que en las personas migrantes y las mujeres en específico, reconocerlas como sujetas de derecho. Y que si ellas se les dan un papel protagónico, porque ese es el énfasis que hemos querido dar, si se les reconoce como además actoras culturales en el espacio en el que están y se valora como personas, también podríamos acceder a que de verdad crean. Cuando una llega y le dice, Usted tiene derechos porque una mujer migrante es lo último que le va a creer a usted cuando usted hable, usted llega y le dice, "veo, usted tiene derecho, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello y no le va a creer, ¿por qué? Porque tiene toda una estructura que ha dicho que no los tiene. Y yo quiero terminar, así tan atropelladamente, <laughs> con un texto que me parece que ejemplifica cómo si desde las instituciones aportamos, cómo si realmente damos espacios, la gente puede… Tomar un papel protagónico y la población migrante se puede convertir, y podríamos dejar de pensar que son un problema y convertirlo en una potencialidad, como lo es la migración. Les voy a compartir ese texto. Ella es Elizabeth de Coquital. A mí me discriminan porque yo usaba botas. Solo cuando yo miraba al amanecer y salía el sol, yo podía, me ponía los zapatos. Uno entra a las 7 de la escuela. Entonces, yo tenía 10 o 15 años antes de la escuela, bueno, y en el colegio y estaba lloviendo. Yo caminaba con mis botas, porque mi tía decía que éramos pobres y no tenía plata para estar comprando los zapatos que se dañaban con el agua. Yo entré a los 10 a la escuela y yo prefería las botas porque yo quería aprender a leer y a escribir. Y una vez me decían, "Uy, esa negra vieja nicaragüense con botas." Yo me sentía rara, porque di ya, porque de grande ya tenía botas. Hasta que por fin ya estaba en el colegio en octavo, fue que tuve que hablar para que me dejaran de discriminar. Yo hablé con un profesor, un día le dije a él, profe, ya yo estoy cansada de venir a estudiar, porque no me gusta que anden diciendo cosas solo porque uso botas. Y me dijo él que, las, que, la, que los encarara, que les dijera que yo sentía en mi corazón y pasar adelante. Entonces, un día, estando en cívica y hablando de los derechos y deberes, entonces yo pasé adelante y me paré y les dije, yo quiero que todos ustedes hablarles y que todos se, quede, y todos se quedaron viendo y riendo y les, dijo, les dije, saben una cosa, porque ustedes tengan plata y sus papás les compren zapatos no significa que puedan discriminarme a mí porque soy pobre y porque vengo con botas, pero tengo con botas, pero vengo con botas y soy más saciada que ustedes, yo ando mis pies bien limpios y bien secos, mis botas bien limpias y en cambio ellos con los zapatos mojados y sucios. Entonces yo les dije que no se iban a seguir burlando, ni discriminando, ni riéndose ni nada y ya estoy harta, cansada y ya no me, volver, y ya no me volvieron a decir nada, pero eso es lo que pasa cuando una, se que, cuando una se queda callada y se aguanta, una le da vergüenza, una sufre, a una le duele, se siente mal, ¿por qué? para no hablar, para, porque no hablar, eh, para hablar entonces hay que dejar de tener vergüenza y decir las cosas. Este es un testimonio que a mí me gusta mucho porque de verdad representa la posibilidad de que vean un pequeño empujoncito, un profesor que le dijo, vea usted puede hablar y está estudiando, que de eso tanto que hablamos ahora en la mañana y esa importancia y esta población migrante lo que requiere es que las instituciones también brindemos apoyo para que puedan estar en los espacios, para que se puedan también educar, para que puedan adquirir y transformarse también en actores sociales que participen en asadis que participen en los distintos espacios porque la población migrante que está presente en nuestra región es muy grande y tiene muchísimas este muchísimos retos pero también como sociedad nosotros tenemos muchos retos y yo espero que esto les invite ojalá que busquen más información que antes de que caigamos en los lugares sencillos de análisis de que la población refugiada ahora que está llegando que cómo vamos a hacer no si podemos hacer y podemos hacer mucho como país si empezamos a ver desde otros lugares y a comprender la realidad que hay y que son personas que vienen a buscar con la ilusión de estar mejor. Muy bien, agradecemos a la doctora Tania Barrantes por su aporte. Comentarle al público que si tienen alguna consulta, a los, ex, a los ponentes, que por favor la anoten para que no se les olvide, porque el espacio de preguntas será al final. Eh, a continuación le damos la palabra a la máster María Elena Murillo Araya. Ella cuenta con una maestría en Extensión Agrícola de la Universidad Estatal a Distancia. Es tutora, profesora, inve investigadora, extensionista, encargada de cátedra y coordinadora de la maestría en Extensión Agrícola de la UNED. Actualmente es coordinadora académica del Centro de Investigación Transferencia Tecnológica y educación para el desarrollo del Citec de la Uned. Adelante. Buenas tardes, eh, un gusto, muchas gracias por la presentación y un gusto estar aquí acompañándolos. Eh, quisiera que todos los que estén eh, acá en este espacio, que ya se ha ido reduciendo lamentablemente, la hora es un poco cansada, así que tratemos de, de no dormirnos, <laughs> tratemos de ser a menos en, en la presentación. Lo que les voy a presentar es una experiencia, creo que de vida, es una experiencia que se ha venido desarrollando eh, en Costa Rica y en el resto de, de países centroamericanos, en México y en República Dominicana. Es una experiencia que hemos eh, traído, que hemos importado de, de Japón, que le llamamos, alguna gente en, en el término económico le llama kaisen, tal vez algunos lo han escuchado. En términos de lo que extensión rural representa y de lo que significa, le llamamos mejoramiento de vida en español eh, y es una forma, es una transformación, podríamos decirlo. Entonces lo que hemos, eh, eh, y digo hemos porque estoy hablando de una red que represento eh, en este momento. Eh, de esos compañeros que tuvimos la oportunidad de conocer un poco la experiencia y queremos transferirla al resto de funcionarios institucionales que trabajan con el tema de extensión o que trabajan con comunidades. Y también muy importante que las mismas comunidades sean las que adopten este enfoque de mejoramiento de vida. Entonces voy a tratar de contarles en 20 minutos, o 19, pues yo creo que ya me agoté uno, eh, con respecto a lo que es y qué es lo que se ha venido haciendo en esta región Huétar Norte en este tema. Eh, entonces, básicamente lo que estamos hablando aquí es de definir extensión. Y yo creo que don Mario en la mañana en su conferencia presentaba el tema precisamente de desarrollo. Y hemos hablado mucho del tema de desarrollo rural. La compañera también de, del Estado de la Nación presentaba que la región Huétar Norte tiene un porcentaje muy alto de zona rural y que precisamente la zona rural que se encuentra siempre más vulnerable, ¿verdad? Que son con menos eh, espacio para la educación, con menos oportunidades, no hay empleo, eh, etcétera. Entonces ya esa problemática la conocemos. Entonces qué es lo que trabaja el tema de la extensión? Bueno, extensión es básicamente cómo poder llevar información y servicios a esas comunidades en donde se está trabajando en producción agrícola. Y cómo desarrollar capacidades con esos actores. Y más recientemente, entrando también en temas de innovación, porque ya no podemos hacer lo mismo que hemos hecho durante muchos años. Eh, la extensión tiene desde el siglo pasado, la mitad del siglo pasado, y ha ido evolucionando con respecto a los modelos o cambios en el desarrollo económico que han habido en el país. Entonces, estamos hablando de ocho, siete, ocho décadas de, de extensión que se han desarrollado. Pero entonces, lo que buscamos es desarrollar capacidades técnicas, organizacionales y de gestión para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas en estas comunidades rurales. Eso es lo que hace la extensión y que muchas eh, instituciones desarrollan una serie de actividades haciendo extensión sin darse cuenta que lo están haciendo. Cuando se hacen capacitaciones, cuando se dan asistencias técnicas, cuando se hacen trabajos de campo, todo esto es parte de esa gran sombrilla de lo que es extensión. Y por eso, más recientemente, entonces ya no no se habla de, de una palabra específica como extensión, sino que se habla de los servicios de extensión rural y se les llaman los AR, porque entonces estamos hablando de que no es que la misma investigación que en algún momento se consideró investigación bacá, extensión bacá. En el campo agrícola eso es muy común. Ya he ido tomando conciencia, tanto así que hace un año o dos años, el INTA, que es el, el, el instituto eh, que trabaja el tema de, de tecnología agrícola en el país y transferencia, eh, ya, ya lo están concebiendo como que el sistema de extensión agrícola y el sistema de investigación agrícola no pueden estar separadas, porque forman parte de ese servicio de extensión. Y son un componente vital y fundamental para el desarrollo rural. En algún momento se pensaba incluso que la extensión iba a ir a desapareciendo, ¿verdad? Y no, hemos estado retomando tanto así que ustedes ven una cita ahí que dice, Gifras, Gifras es un foro mundial. Que tiene que ver con este tema de servicios de extensión. O sea, no estamos hablando de que es algo que se nos ocurrió aquí en Costa Rica, sino que es a nivel mundial. Es un tema fundamental para el desarrollo eh, rural de las comunidades y que tiene que ver con estos servicios de información. Entonces, eh, ahí puede, en las citas, menciona que son funciones que se, que se realizan para apoyar a las poblaciones rurales para que adquieran habilidades e información. Y mucho se ha hablado aquí del tema de la capacitación, de la educación y de todos estos procesos formativos vitales. Ok, la educación es fundamental y en eso no vamos a tener ningún desacuerdo de que necesitamos capacitar. Pero más allá de la capacitación hay que empoderar. O sea, darnos cuenta de que todos tenemos habilidades, capacidades y que las podemos desarrollar. De esto trata el mejoramiento de vida. Eh, esto es un cuadrito que posiblemente los de atrás no van a ver nada. Me imagino que no ven. Delio se ve. Sí. Bueno, que básicamente lo que plantea ahí es los diferentes modelos que han habido en extensión en el país desde 1948, cuando no, no existía ni siquiera el Ministerio de Agricultura en el caso de la parte agrícola. Que este, estaba una instancia que se llamaba STICA, ¿verdad? Desde el modelo estadounidense de extensión, y ha ido desarrollándose con una serie de, de actividades diferentes, hasta eh, más recientemente el tema, por ejemplo, de agrocadenas productivas, que era lo que incluso ahora hablábamos de las zonas francas, cómo encadenar, cómo potenciar valor agregado y dar la parte de agroindustria. Entonces, eso es un poco la referencia que ustedes pueden eh, luego analizar en las ponencias. Con respecto al, al modelo de extensión que les decía de, del enfoque de mejoramiento de vida, estamos hablando básicamente de una reflexión de Japón. ¿Qué sabemos del Japón? ¿Qué conocemos? ¿La bomba atómica? ¿eh? ¿Qué más? ¿Ah? Duro, duro, bueno, oigo. Ah, ok. Bueno, las. La, los... La, las bueno geishas, ok pero que hemos escuchado siempre que es una potencia mundial cierto o no es una potencia mundial que maneja mucho tecnología que aquí lo presentó la compañera verdad los muchachos en japón desde chiquitos empiezan a manejar tecnología y empiezan a desarrollar habilidades y capacidades ustedes creen que les ponen frenos a la imaginación de un niño porque aquí nosotros sí le ponemos frenos a los niños ¿Verdad? Entonces, lo que busca y, y lo que plantea este enfoque que tienen los japoneses, eh, plantea que después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con los problemas del, de las bombas ¿verdad? atómicas, muchas poblaciones quedaron devastadas, las mujeres quedaron solas, los maridos murieron, estuvieron en la guerra, hubo mucha hambruna. Imagínense lo que es tener. Eh, un, un pueblo devastado, ¿verdad? Una ciudad devastada, eh, no tenían qué comer y entonces, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial es cuando estica viene a Costa Rica, se desarrolla el sistema de extensión. Pero en Japón también se desarrolla. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, aquí también se da, pero ellos lo hicieron más permanente. ¿Qué es el tema? Esto tiene puntero, ¿verdad? ¿no? No le funciona, ¿verdad? No refleja, bueno, en el cuadrito de la derecha que ustedes ven el tema de reforma agraria, vean que el cuadro del centro dicen para qué se hizo una reforma agraria, y el objetivo de la reforma agraria de, de entregarle tierra a todos, para qué es para el desarrollo rural, pero cómo lograr desarrollo rural, entonces hay dos niveles de acción uno es a través del aumento de la productividad, que es lo que todos esperamos producir. Cosechar, vender, y qué voy a obtener con la venta? Dinero. ¿Y qué me va a dar el dinero? Bueno, que compre el carrito, compre la casita, o me voy a pasear, etcétera. Lo, 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 el capitalismo que ya hemos también hablado el día de ayer que se conversó. Pero al lado del aumento de la productividad tenemos un tema que es fundamental. Y que aquí se inició con los clubes 4S, pero que en algún momento quedó por ahí perdido y ahora, por dicha, gracias a Dios, se está retomando nuevamente, de una forma muy tímida. ¿Qué es el tema de mejoramiento de vida? O sea, no podemos mejorar productividad, no podemos mejorar tecnologías, no podemos mejor, mejorar acciones si no mejoramos las habilidades y no mejoramos el desarrollo de las personas. Si no somos mejores personas, y lo decía ayer eh, en, la en la conferencia primera, eh, el señor Barabona nos decía, es el nuevo humanismo, pues no podemos desarraigarnos de que somos seres humanos y que convivimos con otros seres humanos. ¿verdad? Entonces, eso es lo que planteaba el modelo de extensión en Japón, después de esta lamentable situación que vivió este pueblo. Y eso es un poco lo que plantea este enfoque. Vean esas dos imágenes que están ahí. ¿Qué vemos en la izquierda y qué vemos en la derecha? A ver, algunos que me digan qué ven. ¿Qué ven en la izquierda? ¿Se les parece conocido esa imagen de la izquierda? Muchas veces cuando llegamos a las comunidades rurales nos encontramos con escenas como esas, ¿verdad? Casas en mal estado para que la lata no se la lleve el viento, le tiramos una llanta y entonces en la llanta llueve y también ahí está la edes y ¿verdad? y nos, nos pica el dengue y todo esto, verdad. Y vean además en un, un pozo, un pozo de agua, que posiblemente es de donde tomen el agua, la gallina está ahí echando sus excrementos, eh, los cerdos están ahí, por ahí, un muchacho o el esposo, quién sabe quién será, durmiendo en una mecedora, eh, la señora con la parte de las gallinitas, el niño por ahí haciendo sus necesidades a la orilla de la casa. O sea, ven una serie de situaciones. ¿Ustedes creen que eso es vivir bien? Mucha gente vive en esa situación y lo acepta. Y no porque seamos pobres. Sí, puede ser que nos falte el dinero, puede ser que esa familia no tenga empleo. Pero ustedes creen que ponerle una tapa a ese estañón de agua donde está la gallina... Con ponerle una tapa no mejoramos. Entonces es la figura de la derecha. Vea que a pequeños cambios pueden hacer la diferencia. El solo hecho de ponerle una tapa y tapar los estañones para que esa agua que estamos recogiendo la podamos utilizar. O el hecho de poder decir, ya no vamos a tener que ir a hacer las necesidades en el cerco, sino que voy a hacer una letrina. O sea, una serie de condiciones que pueden hacer el cambio y pueden hacer el mejoramiento. El mejoramiento consiste en cosas pequeñas que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, este enfoque que se ha ido introduciendo lo que busca es salir de la pobreza. Y en esto quiero ser muy enfática que la pobreza sí, depende de lo económico, pero a veces también es pobreza nuestra en la cabeza, está mental, porque nos limitamos, porque nos ponemos techos. Entonces, esto busca también la seguridad de los alimentos. O sea, qué hago yo también produciendo un montón de piña, por decir algo, ya que la piña la satanizamos tanto. ¿verdad? Un montón de piña, un montón de arroz, un montón si lo voy a vender y no encuentro a quién vendérselo. ¿Qué pasa con esa producción? A mí me tocó ver en la zona sur gente que sembró ñame y ni siquiera lo cosecharon. Ahí mismo quedó y toda la, todo lo, todos los sueños, ilusiones, dinero se quedaron tiradas en el suelo. Entonces, lo que tenemos que primero satisfacer es nuestra necesidad de alimentos. Entonces, en la zona rural, lo primero que debemos de tener claro es la seguridad alimentaria. El mejoramiento a gran escala de la salud pública, la nutrición y la situación higiénica. O sea, si, si yo no me baño todos los días... ¿Verdad? Tengo que tener una higiene, lavarme los dientes. O sea, eso es parte del mejoramiento. ¿Y, y qué requiero? Tal vez comprarme el cepillo de dientes, ¿verdad? Y la, la pasta. Pero son pequeños cambios. Luego, la formación de agricultores que meditan y la democratización de las áreas rurales. ¿Qué estamos tratando con este enfoque? Que meditemos, que pensemos. Lamentablemente, muchas veces en las comunidades nos dejamos llevar o la gente se deja llevar por los que vienen de afuera y me dicen, hágalo así o hágalo así. Ok, lo hago, pero no medito por qué me está diciendo que lo haga o qué va a implicar ese cambio. Y después, que me ha tocado también ver, es que le digan a uno, me embarcaron. ¿Quién tomó la decisión? ¿Le pusieron un arma atrás para que lo embarcaran? No, también tenemos un grado de responsabilidad en esa, me embarcaron. Y también buscamos pues que el crecimiento sea acelerado. Estamos hablando de que este espíritu, es un espíritu, es un, veámoslo así como, como algo que está ahí, que no lo vemos, pero que queremos desarrollar, busca no tener subsidio financiero. O sea, no, no partimos de que hay que tener mucho dinero para empezar con este tema. No depende de recurso externo, o sea, las comunidades tienen que empezar a ver, y aquí hay un tema fundamental… ¿Qué tenemos en nuestras comunidades? Y los que tra han trabajado en el tema, con, con productores o en el campo, anteriormente se hacía el diagnóstico participativo, pero el diagnóstico participativo, ¿qué era? La pregunta típica, ¿qué les hace falta? El puente, y me falta aquí, me falta allá, pero nunca valorábamos qué teníamos. Entonces, el tema del qué tener no lo desarrollábamos. Y eso es un poco lo que entonces nos planteamos aquí. Eh, compromiso a largo plazo, la mejora en mi vida. O sea, cada vez que yo mejoro, estoy mejorando mi vida. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, bueno, hay una serie de pasos para poderlo desarrollar. Primero es identificar el problema. Y hay cosas que a veces la gente no lo ve como problema. Recuerden la imagen del, de la casita. Posiblemente para la familia, así he vivido siempre, está bien, así seguiré viviendo, ¿verdad? Y no... Veamos que ahí hay problemas, comprendamos cuál es la situación, aclaremos el problema, planifiquemos, y aquí se ha hablado mucho del tema de planificación y mejoramiento de vida, es el pellizquito para poder empezar a planificar, porque yo no puedo planificar a partir de no tener ninguna idea, tengo que tener una idea de para dónde voy. Entonces esto también es un modelo de planificación. Pero después de poder planificar, tengo que tomar decisiones para implementar. No me puedo quedar en el quiero, tengo que hacerlo. Y después logro los resultados, los evalúo, que es otro gran problema que tenemos, que en los proyectos la mayoría de veces llegamos, planeamos, ejecutamos, pero no lo evaluamos. Entonces no nos damos cuenta si funcionó o no funcionó. Y por último es, ok, ya logramos un paso, vamos otra vez. Entonces es un proceso cíclico, es un proceso continuo. Eso este es un ejemplo de, de, de Japón, eh, de, de Japón de aquella época del, después de la Segunda Guerra Mundial, donde ustedes ven a la señora a la izquierda arriba que va lavando ropa en una tina, tiene que agacharse y va con su hijo en la espalda. ¿Qué puede ocasionarle a esta mujer tener un niño en la espalda y lavando ropa? Problemas de espalda, cansancio. Agotamiento, etcétera. Y para ellas eso no era un problema. Entonces, cuando las extensionistas llegaban y acompañaban a las señoras, ellas decían: No, no, no tenemos problemas, aquí todo está bonito, aquí todo está bien. Entonces, se empezaban a, 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 a asistir a la gente en que identificaran si era o no un problema. Y se sigue el paso 3, se discutía la mejora, que es lo que trabajamos con las comunidades, ok, Empecemos a identificar cuáles son nuestros problemas y empecemos entonces a resolverlos. Llegamos a aplicarlo, lo evaluamos, lo reflexionamos y, ok, problema solucionado, vamos con otro. Eso es lo que se hace en la metodología. Entonces, el objetivo de dar a conocer este enfoque en este congreso a cada uno de ustedes, una forma muy rápida y que posiblemente quede más dudas que otras cosas, pero es para que ustedes sepan que esta es una, una alternativa para los procesos de extensión. Todos los que trabajamos con comunidades podemos desarrollarlo y internamente cada uno de nosotros podemos irlo desarrollando. Es un enfoque que se hace poco a poco, cambios muy pequeños, es muy lento porque tampoco vamos a decir que ya nos mejoramos de un día para otro, es un proceso, como les decía, continuo, pero es seguro, porque es pasito, pasito, pero seguro, se va logrando. Es el trabajo en común porque fomenta y véanlo así: en la medida que yo mejoro y que mejora mi familia, mejora la comunidad. Lamentablemente, en los países occidentales y en la desventaja que tenemos con respecto al, al, al pueblo japonés, es que somos muy egoístas y somos muy egocéntricos. Entonces, si yo mejoro, porta al vecino, lo pateo. Soy yo la que mejoré y no es todo lo contrario y ahí viene el nuevo humanismo es en la medida que yo mejoro puedo contribuir a que los demás mejoren verdad y que todos nos ayudemos entonces tiene que ver con el trabajo común y con la persistencia dando a dando y a Dios cómo se le dice el dicho yo soy atravesada para decir dichos bueno entonces hay una gran diferencia entre el enfoque de extensión tradicional y el enfoque de mejoramiento de vida, que por eso estamos implementando estos temas que ustedes Doña después... María, nos quedan dos minutos. Dos minutos, ok. Entonces van a ir viendo las diferencias que pueden haber en uno y otro en cuanto a motivación. Y voy a tocar el punto de motivación. La motivación no puede venir de afuera, no porque Tania llegue a decirles a las señoras, ustedes tienen que mejorar y cambiar, ellas van a mejorar y cambiar. Porque es una decisión que nace de cada individuo. Tania es una facilitadora, igual que Elvis y que Adriana y que todos los que estamos aquí somos facilitadores del proceso. Pero la decisión final del desarrollo y, el, y de lo que queramos hacer es de cada individuo. El cómo mejorar es de cada persona. Les comentaba esto es una red que hemos estado trabajando a nivel centroamericano es la red de, de Centroamericana, México, República Dominicana para el Desarrollo Rural Participativo, estamos tratando de desarrollar este enfoque en diferentes regiones, ya, tra, ya hemos trabajado con cursos en la zona chorotega y recién estamos iniciando con un curso aquí para 30 funcionarios de la zona, esperamos luego hacer el proceso con eh, líderes comunales y agrupaciones para poder seguir desarrollando este tema. Y eso es parte de lo que en la región Huétar Norte se ha trabajado, sobre todo en, bueno, algunas comunidades que están ahí mencionadas, y un proyecto que tenemos en la zona de Boca Tapada y Boca San Carlos que fue muy interesante porque se dieron estos talleres. Este es un poco el proceso de capacitación, ya que se desarrolla con, con los funcionarios y con las comunidades. En el caso de este fue en San Carlos, en Boca San Carlos y en Boca Tapada, y se ve, se va viendo en cada taller. Eh, temas diferentes que hace que la gente tome conciencia. Y al final de este proceso la gente tiene un cambio de actitud. Y hay tres elementos muy importantes. Este es un taller, se llama Los Tres Tipos de Mejoramiento. Es el taller número cuatro que plantea tres cosas. Y se las voy a dejar por ahí, ¿verdad? Son, me, yo hago mejoramiento de vida primero. ¿Qué puedo hacer para mejorar sin dinero? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Bueno cortarme el pelo, este vestirme más bonita, maquillarme, eh, cortarme las uñas, los caballeros se hacen la, la barba más bonita, eso es mejoramiento, ¿sí o no? Eso es parte del mejoramiento. Eh, luego, ¿qué puedo hacer para mejorar? Que sí ocupo dinero. Ah, es ya, listo. Y la tercera es ¿qué puedo hacer para mejorar que produzca dinero? No nos quedemos con producir dinero, quedémonos primero con mejorar lo que tenemos. Y les agradezco mucho por el espacio. Bien, agradecemos mucho a doña, a doña María Elena Murillo por su, por su aporte. Ojalá nos pueda ampliar ahora en el espacio de preguntas. Eh, continuamos en este ciclo de conferencias con el máster Elvis Cornejo Venegas. Él es licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica y máster en Derechos Humanos de la UNED. Investigador y extensionista del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo del CITED UNED. Y coordinador de diversos programas y proyectos socioeducativos, culturales y ambientales de la región Huetar Norte. Tenemos 20 minutos. Muchísimas gracias compañera y agradecer muchísimo a las compañeras en la mesa. Eh, un saludo a todo el plenario eh, y agradecer a la comisión organizadora, igual que ayer, por este importante espacio de reflexión. Hoy traemos un tema que es valiosísimo. Son 10 años de trabajo que se han venido realizando desde el Centro de Investigaciones que está ubicado en La Perla, conocido a nivel de UNED como la UNED de la Perla, pero es el CITED. Como bien lo dijo la compañera Centro de Investigación Transferencia de Tecnología y Educación para el Desarrollo es único en su modelo un modelo interdisciplinar dirigido al desarrollo rural de las comunidades en este caso nosotros traemos un legado porque nacimos en nuestra génesis parte de una relación con el antiguo Ida lo que hoy en día es el Inder el inmueble en donde desarrollamos nuestras actividades o donde está el centro de operación está ubicado en el asentamiento campesino La Perla y desde ahí se han venido eh, liderando y apoyando una serie de, de procesos de investigación, de procesos de extensión relacionados con el desarrollo rural, fortalecimiento de capacidades, temas de tecnologías de información, educación ambiental, el tema sociocultural y todo esto para potenciar también eh, el mejoramiento, como lo decía mi compañera Elena, eh, en procesos de producción, en actividades humanas, en el día a día. Este proceso eh, lo dirige propiamente el, 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 la, la persona eh, que lleva el timón de este proceso, es el ingeniero Jorge Hernández López. Allá atrás lo tenemos al compañero. Agradecerle muchísimo que ha tenido una visión de trabajo muy participativa. Él como educador, como, como, como una persona que puede trabajar más allá del aula, hemos encontrado una forma importante de trabajo y a esto le hemos llamado la extensión socioambiental y la cultura forestal. Es un tema que va más allá nada más de producir árboles y de tener un vivero, sino que es un tema que involucra muchísimo eh, las condiciones de vida de las comunidades. Para leer lo que son los objetivos fundamentales, dice, reforestar con especies nativas que tienen un potencial para restauración en ecosistemas locales mediante una ejecución de inventarios ecológicos, recolección de semillas, técnicas diferentes de reproducción en vivero, como puede ser la típica bolsa plástica o elementos más eh, te tecnológicos como es la, la, la mallita de Jiffy, que es un material biodegradable, o el que queremos potenciar más, que es el sistema de Tetrapac o tetrabrick que el compañero Jorge Hernández desarrolló una importante investigación para demostrar el uso efectivo de este desecho. Después, mitigar el deterioro ambiental mediante procesos de educación ambiental dirigida como son las campañas de forestación, donaciones de árboles, charlas educativas con centros educativos, con docentes, con gente de instituciones, con familias, etcétera. Y muy importante, establecer alianzas estratégicas con instituciones, con el sector privado, con gobiernos locales y así fortalecer las iniciativas de un manejo forestal desarrolladas desde el centro. Eh, lo que les voy a mostrar es un recuento de diferentes actividades y en las diferentes dimensiones en donde el CITED a través de este programa de desarrollo ambiental y cultura forestal, ha, log ha logrado llegar a toda la región, porque realmente en 10 años que tiene de existir el vivero, desde el 2009 más o menos que se empezó a crear la estructura del vivero, del invernadero, eh, estamos este año cumpliendo la década. Aquí hablamos de actividades relacionadas con procesos de voluntariado, con sector privado, por ejemplo, lo que era la gente de Misión Planeta grupos de estudiantes, grupos de la cervecería Costa Rica, y ahí menciono el proyecto Cultivando Aguas, que es un proyecto de, de declaración de interés cantonal que se tiene con la Municipalidad de San Carlos, vinculado a lo que es la recuperación de cuencas, en este caso la cuenca del río San Carlos. Es una cuenca que trasciende al cantón, viene desde Naranjo, ese río, y termina allá en la parte baja de, de San Carlos, que tiene un montón de conexiones también con otras áreas geográficas, como es el, la zona de Peñas Blancas del sector de Chachagua, de San Ramón y otros lugares. Entonces no solo estamos con Guatúz, Los Chiles, Comunidad Maleco, sino que también se trasciende la zona de Biocuarto, Cuarto, la zona de Zarapiquí, la zona de Chachagua. Y obviamente las grandes cuencas que están ahí, que serían el Peñas Blancas, Río San Carlos, Río Zarapiquí, eh, Río Frío, Río Zapote, allá por el lado de Upala. Y, y otros que en este momento se me van, como el Infiernillo y otros ríos que están más por el sector de Cutres. Esto es un sector urbano allá en Ciudad Quesada, más o menos por donde están las canchas de tenis. Esta foto tiene ocho años. Esas tres fotos, ahí se puede ver la iglesia, el cauce del río que es la Quebrada San Isidro, y hoy en día ese lugar está completamente distinto. Vean, allá la gente sembrando en las laderas, ahí está Jorge haciendo, el, dirigiendo parte del proceso. Hoy en día pueden pasar y esos árboles están todavía más grandes. Mucha gente decía que no se podía hacer esa reforestación en esa época, porque fue cercano a Semana Santa, y que no se puede, y que hay que esperar que vengan las lluvias, etcétera, etcétera. Sí se puede. Lo que se ocupa es sumar voluntades. Ese día llegó mucha gente de la municipalidad, de la UNED, estudiantes también de diferentes centros educativos, y se demuestra que se puede hacer una recuperación, un mejoramiento del paisaje y una recuperación de las áreas de ladera que eran una zona de riesgo. Porque si vemos, eh, perdón era una zona con… eso es un área de velleno y hoy en día más bien se ha recuperado a tal punto que ahí se instalan incluso parqueos y otras cosas, o sea, se le ha dado cierta solidez y, y, y un mejoramiento a esa área. Ahí vemos una niña con un arbolito de cenízaro, estudiantes de la UNED, estudiantes eh, también voluntarios en este caso de la organización Huespra, trabajamos muchísimo con asadas, o sea, ¿quiénes son los beneficiarios de este centro?, y de este programa de educación ambiental y cultura forestal, estudiantes, centros educativos, asadas, gobiernos locales, por ejemplo, con la Municipalidad de San Carlos, que maneja el, el acueducto. Hay una relación enorme y, y, y constante en lo que es aportación de material forestal y, obviamente, este, impactando lugares muy importantes, tanto de áreas públicas como de, por ejemplo, áreas deportivas. Eh, en este caso, aquí estamos en unos tanques de agua que quedan allá por la zona de San Juan de Ciudad Quesada, y allá en la zona de la escuela de Montevideo, de la Unión de Montevideo, acá en San Carlos. Los estudiantes del grupo ecológico encuentran todo un laboratorio de trabajo, y no solo estudiantes de la Uned. En el centro recibimos estudiantes de diferentes lugares. Hemos tenido estudiantes de la Utn, de la ETAI, del Tecnológico. Los estudiantes pueden ir a realizar prácticas. Y ese lugar funciona como un laboratorio para ellos en el sentido de que pueden conocer sobre las técnicas de germinación, el manejo de la semilla, cómo la semilla nace, si se le aplica una técnica para que ella germine, y si no se hace, la semilla no germina. Y ahí está el compañero, el ingeniero forestal, que trabaja de la mano con los estudiantes. Eh, hay otras actividades de campo valiosas que también se integran, en este caso, por ejemplo, los cursos de agroecología que también se imparten ahí en el centro y que tienen mucha vinculación por todo el tema que tiene que ver producción de abonos orgánicos, producción de materia, aprovechamiento de la hojarasca del bosque. O sea, hay una serie de elementos que hemos ido creando ahí en el centro. Y ustedes este, les hago, les extiendo la invitación a todos los que quieran conocer el CITED, queda aquí a 20 kilómetros en la perla de la fortuna, y ese era un lugar que. Hace 10 años o más, lo que tenía era dos o tres árboles que quedaban de la época de cuando eso era la casona de Cosa Salazar. Hoy en día, usted va ahí y puede apreciar un pequeño, una colección importante de árboles, sobre todo de especies nativas, algunas que están en peligro de extinción y que han sido manejadas por la, el buen conocimiento del compañero Hernández y que hemos ido creando ahí una muestra para que la gente conozca los árboles. Incluso, hasta hay un sendero educativo para que las personas puedan recoger el lugar. En el centro también tenemos un, un área de biblioteca, un área donde las personas pueden ir a estudiar, a informarse, a buscar información agronómica sobre recursos naturales, sobre temas de administración. Los estudiantes de colegios técnicos realizan prácticas ahí, a como también pueden ir estudiantes de universidad. Entonces ahí vemos diferentes momentos, tanto estudiantes de colegio como estudiantes de, de colegios técnicos de diferentes zonas, de Pital, de la zona de Santa Fosa de Pocosol, de Fortuna, del agropecuario aquí de Santa Clara. Incluso han habido estudiantes de más lejos, por ejemplo, como de la zona de la Suiza de Tuvialma. Igual los árboles han llegado a muchas partes lejanas, zona sur, Caribe, en Guanacaste. ¿Qué procesos se vinculan acá? Bandera azul ecológica, reforestaciones propiamente de los colegios, tanto colegios técnicos como académicos. Ahí estamos trabajando también con los muchachos de Clubes 4S, todo lo que es el tema de reciclaje, de aprovechamiento de recursos, porque aquí pasa no solo por el reciclaje de lo que es inorgánico, también el reciclaje del orgánico, la producción de abono, la producción de compost, que es producción energética. Diferentes grupos y procesos en los que trabajamos, tenemos ya varios años también de estar en el proceso de bandera azul. Somos hermanos en ese sentido de las instituciones que están desarrollando actividades de bandera azul y somos pioneros en este sentido porque a nivel de universidad gozamos de la máxima categoría que hay, que son las cinco estrellas más la estrella verde por integrar casas y hogares también de las comunidades, amigos de la universidad que se han integrado a querer hacer un mejor cuidado del ambiente y de, y, y de su hogar. O sea, promoviendo mejoramiento de vida también en los hogares y eso les permite a las personas obtener el galardón de bandera azul de hogar sostenible. Muchos proyectos llegan ahí, cursos de agroecología, estudiantes como les repetía antes, incluso los niños pueden encontrar un espacio lúdico en donde pueden aprender a trabajar con los árboles, con las semillas, con el abono y hacer cosas a futuro. Saber que un árbol no es simplemente agabarlo e irlo a sembrar, sino que es lo que hay detrás de que ese árbol esté listo para llevar a ser sembrado. Toda la preparación la recolección de la semilla. Muchas veces recolectamos, hay variedades de especies, por ejemplo el sotacaballo, que si no recolectamos la semilla en el momento que es, no vamos a tener árbol de sotacaballo. Y la semilla de sotacaballo no la vende nadie. No se consigue ni en Walmart, ni en Palín, ni en los centros agrícolas cantonales. Hay que recuperarla de la zona donde está la especie. Entonces la llevamos, la preparamos y ahí están unos niños, incluso, eh, haciendo trasplantes de, de algunas plántulas, de algunos árboles. Bueno, esto trasciende, no solo estamos con estudiantes a nivel nacional, estamos en una zona de alta ruta turística. No sé cuántas personas pasarán al frente de donde queda la unidad y en la perla, pero son miles. Y muchos vienen a conocer Fortuna, a conocer San Carlos, a conocer las termales, a conocer una, un país que, que se llama ecológico, que, que, que se llama a sí mismo educativo en la parte ambiental. Entonces hemos tenido mucho apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Cultura de agrupaciones como es los jóvenes agroecoturísticos de la zona norte, como es Jason, que hacen encadenamientos en este sentido. Entonces, permiten trasladar cantidades de árboles para llevarlos a otros lugares, a otros centros educativos. Por ejemplo, con el Bosque Eterno de los Niños, con Parque Nacional Volcán Arenal, con la gente también del Juan Castro Blanco, de Parque Nacional. Hay muy buenas alianzas y entonces nosotros dotamos de ese material forestal para que sea llevado y multiplicado a través de otras manos. En este caso, una muchacha alemana, turista y volunturista, digamos, de esas personas que vienen a trabajar y a conocer, a estar trabajando unos días ahí en el vivero. Y aquí tenemos un muchacho también norteamericano, junto con el compañero Yeudi, coordinador de Jason, que muy felices los vemos llevando árboles para ir a reforestar. Trabajamos también con escuelas, en este caso con grupos, por ejemplo, del Cuerpo de Paz con grupos de voluntariado, por ejemplo Bustic Pathways, eh, senderos bústicos, ellos vienen y hacen mucho aporte en lo que son escuelas, en centros educativos, mejoramiento de infraestructura, pintar una malla, hacer una acera, pero cuando estuvieron en coordinación con nosotros hace dos años, se dieron cuenta que podían hacer más, que dar pintura y que dar materiales para recuperar una tapia o mejorar un techo, sino que se podía plantar un árbol frutal en una escuela que tiene un espacio considerable y ahí van creciendo ya los árboles. Y eso va en la línea de la seguridad alimentaria, va en la línea de la recuperación cultural. ¿Por qué usted va a llegar a una escuela aquí de la zona y se va a tomar, tener que tomar un fresco de tan, de limón, si se puede tomar un fresco de limones de los árboles? Ah, pero es que no hay árboles sembrados. Siembran plantas ornamentales o siembran otras cosas que no les dan ningún alimento ni a ellos ni a los animales. Entonces hay que invertir en conocimiento y en educación para que se sepa que sí podemos tener árboles de naranja, árboles de limón. Eh, de diferente infinidad de frutas que hay tantísimas que se dan aquí en la zona. Y realmente, como lo dicen algunos agricultores, aquí lo que no se da es lo que no se siembra. Hay que sembrar y abone con agricultura eh, y, y utilice los abonos orgánicos para que ustedes vean los resultados importantes que hay en corto tiempo. Y es mentira que siembras un árbol de naranja y dura 30 años para que te dé naranja. Eso no es cierto. Hay algunas personas que han metido... Esas ideas para beneficiar el negocio de los árboles injertados. Una señora un día me decía, no, ese arbolito de aguacate no me lo dé porque yo quiero comerme un aguacate. Siempre ese árbol dura 30 años en darme una fruta. No es cierto eso. Y eso eh, lo trabajamos con jóvenes, con grupos de voluntariado, en este caso también chicos de la Cruz Roja. Eh, al centro han llegado personas de otros países. Y esto es curioso, hay gente en este país que no nos conoce. ¿Qué es el CITED? ¿A dónde queda eso? Y resulta que de otros países sí han venido también grupos a conocernos. En este caso, la Universidad de España de, de Salamanca estuvieron ahí reunidos con estudiantes de, en este caso, del Grupo Ecológico de la UNED. También han venido estudiantes de otros países, como la Universidad Nacional de la Agricultura en Honduras, que habían hecho un intercambio muy importante. Creo que esto fue hace dos años, y ahí están precisamente haciendo una pequeña clase dentro del vivero. Conociendo cómo son los procesos de germinación, de viverización, de deforestación, y es creando también vida estudiantil entre chicos de otros países y aquí en la zona norte. Eh, ahí hay algunas imágenes también de trabajo a lo que es, digamos, con gobierno local. Ahí estamos en la municipalidad, por allá estamos sembrando en la cuenca del río Sol en Malecu. Entonces, las deforestaciones en toda la región con educación ambiental y haciendo articulación con otras instituciones. A veces los árboles van en un cajón de un cabo del Ministerio de Cultura, hemos utilizado el cabo del INAMU, hemos tenido apoyo enorme con el tecnológico, con la UTN, porque a veces no tenemos todos los recursos, pero están los árboles y están las herramientas, las palas, las botas. Bueno, vamos con el vehículo que sea, otras veces es también con apoyo de la empresa privada. Y eso es muy importante, porque no es un proceso ajeno, es un proceso que tiene más bien que ser inclusivo y generar ganancias o, o, o sumar para que todos ganemos en este caso. Aquí estamos con chicos de la Cruz Boja y Municipalidad de San Carlos en las nacientes de San Pascual, allá en la zona alta de Ciudad Quesada, donde están ubicadas las más importantes nacientes que alimentan los tanques de agua municipales. Y allá a la derecha estamos en la zona deportiva del, del Maracaná, que si ustedes conocen es la, la ciudad, parte de lo que es la ciudad deportiva allá en la zona del Complejo Maracaná, que es una zona que va limitando ahí con la quebrada San Isidro, que, que más anteriormente les enseñé que la habíamos deforestado en un tramo más alto y entonces también reforestamos en esa área. Son espacios en donde se pueden ubicar árboles, laderas, espacios que están digamos ociosos y que es necesario generarles un mayor sostén para evitar la erosión, para evitar digamos eh, la pérdida de suelos. Eh, se hace limpieza de los cauces en la medida de lo posible. Cuando andamos sembrando árboles también sacamos cantidades de desechos y esto involucra en este caso Cruz Roja y en aquel otro caso A. Deportistas de la zona. O sea, no es un tema ajeno, ni es un tema que es solo de agrónomos o de ingenieros forestales. Es un tema que es educativo y que es participativo. Padres de familia, estudiantes, deportistas, etcétera. Todos se suman. Eh, de hecho, ahí les menciono que son grupos de jornada de trabajo entre el 2009 y el 2015. Después del 2015, y que habíamos estado vinculando mucho con el Ministerio de Cultura, con el INAMU, con las universidades pensamos y nos dimos cuenta que había muchas personas pensando igual que quieren recuperar un área de la finca un área de la parcela un área que no está produciendo que puedo sembrar ahí gente que quiere desarrollar turismo rural gente que quiere desarrollar algún emprendimiento y está interesado en, en crear digamos este eh, tener especies este, frutales o gente que quiere mejorar el tema de sombra para el ganado, para mejorar en las fincas, mejorar áreas de nacientes, fincas ganaderas, entonces se creó lo que llamábamos de una manera informal la red cultura árboles y semillas, que agrupa a gente de toda la región, Malecu, guatuso los chiles, colegios, escuelas, productores individuales, redes de mujeres, redes ambientales, y desde el 2016... Hemos venido creando un encuentro en donde nos reunimos, en donde nos ponemos a ver qué, qué problemas tenemos en común y cómo podemos mejorar. Pero sobre todo el intercambio de semillas que es valioso. Don Elvis, nos quedan dos minutos. Muchas gracias. Y entonces eso ha permitido potenciar más variedades, más conocimientos, más etnoconocimientos, cosas que no sabemos, porque científicamente no manejamos toda la información. Y en las comunidades las personas tienen enorme sabiduría para conocer cómo mejorar procesos de reforestación, eh, de, de trasplante de árboles, de, de modo de, de, de poder este, recuperar diferentes especies que están en peligro. Eh, todo esto también está vinculado un poco con el arte y con la educación, ahí vemos por ejemplo un mural que se hizo el año pasado, como parte de apoyo de proyectos de regionalización, los estudiantes fueron parte de eso, esto es el grupo de estudiantes de la UNED, de grupo ecológico, son estudiantes de diferentes caveras, motivados a conocer sobre cómo mejorar el medio ambiente, sobre cómo producir árboles, sobre cómo también germinar especies de arbustos, para qué especies puede servir este, este fruto, qué propiedades tienen las raíces de este determinado árbol, qué funciones tienen a nivel ecosistémico. El deporte vuelve. Resulta que el compañero Hernández, no solo como ingeniero forestal, tiene la visión de, la, de, de mejorar, digamos, la parte de lo que son cuencas y áreas verdes en donde podamos, sino que también nos involucramos con el tema del deporte. Y la Copa Cutris es un proceso donde está unido la, el INAMO, el Ministerio de Cultura y la UNED para promover el fútbol femenino y la proyección de género en la región y el deporte como un vehículo para el desarrollo. Entonces, ya tenemos cuatro años con este de estar celebrando la Copa Cutris y le pusimos ese nombre precisamente porque tiene que ver un poco con las raíces y con el origen también de la parte indígena que está vinculada acá con la región y de la recuperación de la historia este es el equipo de la Perla que el año pasado quedó campeón y ahorita estamos muy contentos porque una miembro de este equipo fue llamada a la sub 15 de la selección nacional Ahí seguimos viendo reforestaciones en los tanques de agua en la Unión de Montevey, muy fuerte el trabajo con asadas y con grupos de escuelas, que tengo que reconocer que los grupos de escuelas son ejércitos completos, las escuelas, los colegios y los colegios técnicos con los que trabajamos. Ahí estamos con un grupo de scouts de la Escuela de Bonanza del Norte, hemos trabajado con la Escuela de la Perla de la Fortuna, con la Escuela de Ulima, con escuelas en los Chiles, en Guatúzú, Upala, en la zona de Peñas Blancas, muy valioso el trabajo con la Escuela de San Juan conocida como la Escuela del Burrito, que es realmente también una escuela modelo en todo lo que tiene que ver con agricultura y, y trabajos de agroecología, y entonces realmente son aportes muy valiosos. Y aquí está con lo que quiero cerrar, el proceso del tetrapac, que es una forma, eh, el tetrapac es un desecho que es terrible y esta es una forma de asimilarlo, de poderlo reutilizar de una forma con alto nivel productivo. Ahí son árboles de cedro y árboles de cenizaro. Y fueron parte del proyecto de investigación del compañero Jorge Hernández, en donde se demostró la capacidad germinativa que tienen. Y ahí seguimos viendo campañas, en este caso la abuela ecológica, que es un proyecto que estamos también apoyando fuertemente. Una señora de la tercera edad que viene liderando todo un proceso productivo, y ahí estamos todos apoyando a la abuela ecológica. Y, como dice ahí el lema, eh, Anywhere Costa Fica es una empresa de turismo a nivel internacional con la que hemos logrado también hacer un empate en donde ellos apoyan y nosotros apoyamos con árboles. Ellos nos apoyan con recursos, de alguna forma no monetarios, sino recursos, por ejemplo, materiales, bolsas, gente que llega a hacer eh, trabajo voluntariado y nosotros aportamos árboles y eso es a lo que le llamamos hacer un turismo sustentable y por el medio ambiente y por las, por las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos al señor Elvis Cornejo Venegas por su gran aporte. Escuchamos ahora a la máster Adriana Villalobos Araya. Ella cuenta con una maestría en Agricultura Ecológica en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Tiene 10 años de laborar en la UNED, donde desempeña funciones de extensión, investigación y docencia. Además, actualmente coordina el programa de gestión local adscrito a la Dirección de Extensión Universitaria. Adelante, doña Adriana, tiene 20 minutos. Muchas gracias a todos por su atención. Extender una felicitación al comité organizador de este evento. Realmente ha sido de mucha utilidad para poder compartir las experiencias que se han desarrollado aquí en la zona y pues aprender sobre otros procesos de, de otras universidades o compañeros e instituciones. Eh, bueno, el tema que voy a tratar hoy va a ser el fortalecimiento de las capacidades de líderes comunales para la gestión local del desarrollo en la región Huetar Norte. Eh, eh, la dirección de extensión de la unidad tenemos un programa que se llama El Técnico en Gestión Local, el cual se impartió en el 2017 acá en la región. Este es un programa que se imparte de forma regionalizada y pues eh, una vez que desarrollamos este proceso eh, teníamos que sistematizar la experiencia y pues precisamente eso es lo que ven, vengo a presentar en esta oportunidad. Eh, considero de que el poder establecer esa, esa capacidad que tienen los líderes gen, eh, locales para poder generar movilización en las regiones es fundamental. Este es un trabajo voluntario y muchas veces no es reconocido. Se hablaba anteriormente del caso de los agricultores, que esa es una labor sumamente valiosa pero que no se le da el reconocimiento que se debe. Lo mismo sucede con el trabajo de voluntariado que realizan los líderes comunales. Eh, tenemos que Costa Rica goza de, un, de ser un sistema democrático en el cual el gobierno lo ejercen el pueblo y tres poderes supremos de la República independientes entre sí y eh, para que realmente exista un gobierno democrático necesitamos que haya participación ciudadana. Y pues la participación ciudadana se puede dar en tres estratos. La primera es la participación electoral, que pese a que el voto es obligatorio en nuestro país, en, según algunas encuestas se indica que cerca de un 66% de los costarricenses son quienes emiten este derecho y este deber. Tenemos también la participación administrativa en procesos de toma de decisiones a nivel de instituciones y el último estrato que es el que está un poco más bajo con un índice del 20% es la participación comunal. Y en este sentido yo creo que es un reto. Eh, para los costarricenses poder desarrollar una participación ciudadana activa en el sentido eh, de que esto puede generar procesos autogestionarios del desarrollo, además va a permitir un mejoramiento de las condiciones de vida tanto del individuo como de sus vecinos y va a lograr una defensa por los derechos. Hablábamos de que uno de los retos es eh, alcanzar eh, un gobierno popular, pero para eh, lograr este alcance necesitamos eh, el desarrollo de capacidades, tanto en el individuo como en las organizaciones y eh, en la sociedad. Una vez que nosotros generamos cambios y si desarrollamos capacidades en los individuos, estos van a incidir en las organizaciones a las cuales perteneces y van a generar transformaciones sociales. Asimismo, eh, una vez que estos se empoderan y desarrollan esas capacidades, van a ir generando cambios en el mismo sistema. Esto mediante mecanismos de participación y eh, normas e instituciones adaptadas a las necesidades de las comunidades. En muchos casos uno llega donde las comunidades eh, como para ofrecer un poco los servicios que desarrolla y pues eh, le pregunta a las comunidades un poco cuál es la línea de trabajo que están desarrollando eh, las necesidades que están eh, teniendo y muchas veces más bien ellos dicen no más bien díganos ustedes qué es lo que ofrecen y en ese sentido se denota que no hay un empoderamiento, que no hay una línea eh, por la cual la comunidad debe ir. Entonces están a la espera de que las instituciones vengan a ver qué es lo que les van a dar. Y en ese sentido yo creo que necesitamos generar, empoderar a la gente, generar cambios que ellos logren definir algunas líneas hacia donde se dirigen como como institución, como organización de base social, eh, como ciudadanía activa, para que ellos mismos sean quienes eh, exigen a la institucionalidad pública a partir de las necesidades que tienen. Y pues en ese sentido, eh, la, las universidades públicas deben de jugar un papel preponderante. Eh, las universidades debemos de ir generando esas capacidades en los líderes locales para que logren incidir en la sociedad y generar ojalá una cultura eh, una cultura democrática en ese sentido pues el objetivo de este, de esta ponencia va a ser sistematizar la experiencia del técnico en gestión local y su contribución al desarrollo en la región wetar norte durante el año 2017 Como les indicaba anteriormente, la metodología empleada fue la de sistematización de experiencias. Estaba a partir de una, por una intervención social que fue el técnico en gestión local. Y a partir de ahí se desarrolló una praxis científica de aprendizaje a partir de la experiencia vivida, con el propósito de enriquecer esa acción transformadora a futuro, de forma tal de que todas esas herramientas, metodologías que sirvieron. O que incluso no sirvieron, puedan ser adaptadas para futuros técnicos. Una vez definido el objeto de estudio, se estableció el eje central de la ponencia, y este fue la interpretación crítica de los factores que generaron capacidades en los estudiantes para incidir en el desarrollo de la región. Asimismo, se desarrolló un plan de sistematización a partir de toda la documentación que fue recopilada durante el proceso del técnico y fue sustentado también con algún material bibliográfico para darle como un soporte teórico. Quisiera presentarles un poco en qué consiste el plan de estudios. Este consiste en una, un proceso de educación no formal el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades políticas de los estudiantes para el surgimiento de, de líderes con bases teóricas y procedimentales que influyan en la gestión de un desarrollo integral y sostenible. El, este programa tiene una duración de un año. En esta, la malla curricular consta de seis cursos que se marcan en tres líneas o áreas del conocimiento. La primera es el desarrollo personal y social. Nosotros no concebimos que una persona puede incidir en la sociedad si no está reforzada personalmente. Entonces tenemos que generar un refuerzo del individuo para que éste pueda tener una incidencia positiva en la sociedad. El siguiente punto es la interpretación crítica de la realidad de la localidad. Entonces, necesitamos que ese individuo tenga la capacidad de conocer eh, esa realidad en la cual se, se encuentra. Eh, a veces, eh, pues ellos escuchan o les, se les da información, pero no tienen herramientas para investigar. Entonces, esa información puede estar sesgada. Entonces, eh, ellos realmente necesitan tener las herramientas suficientes para tener toda la información sobre la región y poder tomar, tomar decisiones. Y la otra línea es el, el desarrollo de procedimientos y estrategias para el desarrollo de la gestión. Entonces, se le dan una serie de, de, de herramientas que le van a permitir una mejor gestión como líder local. Y en este sentido, eh, el, el proceso es muy práctico. El, el estudiante llega a las sesiones cada 15 días, eh, se hace un análisis, eh, se teoriza, se hace un análisis de las realidades y posteriormente ellos se van al entorno a poder aplicar las herramientas que se vieron durante las clases. La metodología que se emplea se basa en el reconstruccionismo social. En este, eh, ellos hacen una identificación, un análisis crítico y teorización de los problemas sociales para posteriormente hacer una búsqueda de soluciones a esos problemas identificados a partir eh, de, de lo que viven en el entorno. El técnico en gestión local, eh, como se dio de forma regionalizada, se impartió en dos zonas. Eh, una fue Upala, el centro universitario de la UNED en Upala, y la otra fue en el CITET, que es el lugar que comentaba también Elvis. Pero eh, un caso muy importante fue que logramos la participación de líderes locales de Upala, los chiles, Guatuzo, San Carlos y San Ramón. Entonces, eh, esto permitió un análisis eh, de la región eh, sumamente rico y eh, participaron 59 estudiantes, de los cuales solamente 45 lograron culminar el proceso. de los participan, o de los egresados, más bien, eh, 58% eran mujeres y un 42% eran hombres. y esto, pues, es, es un factor muy interesante porque implica de que la mujer va a tener un papel como más activo en procesos de toma de decisión y esto puede influir también en un desarrollo más equitativo y en la defensa de sus derechos. Luego, esto también implicó que fuera un espacio de intercambio intergeneracional, ya que el rango de edades de los participantes fue muy diverso. Habían personas desde los 21 hasta los 67 años. Con una media en la categoría de los 30 y 49 años. Sin embargo, esto también implica un reto para la región, y esto quiere decir de que tenemos que ver cómo involucramos más a los jóvenes en los procesos de liderazgo para generar una renovación de los mismos. Y el otro tema es eh, que fue un proceso sumamente inclusivo en el sentido de que se logró la participación de personas que ni siquiera tenían la primaria completa y personas que tenían un nivel universitario. De esos, un 5% tenían, eh, no tenían primaria completa, un 38% tenían primaria completa, un 50% secundaria completa y un 7% un título universitario. Sin embargo, esa diversidad eh, significó también un reto para los facilitadores, en el sentido de que tenían que hacer mediación pedagógica para aquellas personas que pues eh, su nivel educativo era bajo y eh, otro de los factores de éxito creo que fue en el proceso de selección de los estudiantes participantes eh, se identificó como criterio uno de los criterios fue precisamente que existieran diversidad de actores participando entonces habían personas de gobierno local habían personas de asociaciones de desarrollo, de organizaciones productivas, culturales, ambientales, y esto generó, pues, que hubiera un proceso muchísimo más rico en el análisis de la realidad y de las problemáticas que se viven en la región. y dentro de los factores eh, que generaron capacidades para la, para la incidencia en el desarrollo de la región, se lograron identificar eh, el desarrollo de espacios de autoconocimiento. Esto se lograron mediante un análisis de, de, de instru, introspección, perdón, donde el estudiante lograba identificar cuáles eran sus, sus potencialidades, sus motivaciones y limitaciones. Entonces, de esta forma, eh, al conocerse a sí mismos, iba a desarrollar una serie de atributos como por ejemplo la autoestima, la seguridad y el empoderamiento. Asimismo, lograron implementar una reconstrucción del plan de vida eh, a partir de todas esas conductas que ellos necesitaban mejorar para un desarrollo personal y social. Aquí tenemos algunas citas textuales de los estudiantes que se obtuvieron a partir de, de las evaluaciones del técnico y pues que reflejan realmente que hubo un impacto en este sentido. Otro de las, de las líneas que fueron desarrollando capacidades en nuestros estudiantes fueron el desarrollo socioemocional. Y esto partió del análisis eh, de los valores propios y del grupo al cual pertenecen. Pues ahora eh, es muy común que se escuche sobre la corrupción, y en ese sentido, los líderes locales tienen que tener valores muy, muy claros y hacer un ejercicio de sus prácticas habituales muy apegadas a esos valores. Entonces, el poder hacer un análisis y clarificación de esos valores fue fundamental. Además se generaron algunas transformaciones en la conducta de los estudiantes, como por ejemplo se desarrolló más respeto a las ideas de otras personas, mayor empatía, tolerancia e inclusividad. Y aquí tenemos algunas de las impresiones de los estudiantes que hace constar ese sentimiento de, de cambio a través del proceso de capacitación. Y eh, para el desarrollo de un líder es, para que este sea positivo es fundamental el, el manejo de sus relaciones y habilidades sociales. Otro de los temas eh, fue el desarrollo del análisis crítico y eh, uno de los factores de éxito creemos que fue pues, precisamente el abordaje metodológico que se implementó, ya que eh, mediante el proceso de teorización, de identificación de problemáticas, y que ellos escucharan eh, las pudieran expresar sus ideas, escuchar las ideas de otras personas, permitió ampliar mucho eh, su visión, pero también logró que después ellos fueran a las comunidades a tratar de adaptar todos esos conocimientos a sus prácticas cotidianas. Eh, otra de las cosas, eh, esto mismo también permitió el uso del territorio como un recurso pedagógico, de forma tal de que entonces el estudiante, si, si aprendía sobre el diagnóstico participativo, entonces en los procesos que se desarrollan en las, en las organizaciones a las cuales pertenece, entonces ya él iba y desarrollaba diagnósticos participativos. Y después de esa experiencia él llegaba a las sesiones del técnico, pues a expresar un poco los alcances que tuvo, y aspectos a mejorar, y pues eso significó pues un, un avance increíble. Asimismo, eh, eso permitió la búsqueda de, de información y reflexión sobre esa misma, entonces se dieron algunas herramientas como lo fueron el, la reconstrucción histórica y la investigación acción participativa y mediante procesos de reconstrucción histórica pues eh, el, el estudiante logró pues, eh, un, ma, un mayor sentido de pertenencia y además afianzar un poco su identidad entonces estas son algunas de las impresiones que tenía eh, ellos decían aprendí a investigar me interesé en conocer la historia de mi comunidad Eh, eh, otro de los factores claves fue la, la diversidad de actores que participaron dentro del técnico, lo cual generó un sentido muchísimo más amplio de los procesos de desarrollo y un análisis más integral de los, de los, de los problemas que, que aquejan la, la, la sociedad en la región. Y eh, además de eso ellos pudieron eh, hacer un intercambio de conocimientos, de experiencias, de preocupaciones e incluso de problemáticas que presentaban dentro de sus organizaciones sociales. Doña Adriana, nos quedan dos minutos. Okay. Perfecto. Y eh, otro de los temas fue que a partir de eso se desarrollaron un planteamiento de estrategias de desarrollo en la, en la zona. Estos con un carácter sostenible e integral. Eh, hicieron también mapeos de actores y de recursos de la zona, eh, dándole un enfoque de desarrollo endógeno al proceso eh, de construcción de iniciativas de desarrollo local. Eh, me voy a adelantar un poquito. Entonces, eh, después del proceso del técnico, después de un año, se logró la construcción de 31 iniciativas de desarrollo local en la región, eh, en diversos temas, y esto se aboca también un poco a lo que identificaron a nivel de la región los compañeros de, del Estado de la Nación, que un poco de, las, de los retos o desafíos que tiene la zona son precisamente la parte de infraestructura. Y esto también lo identificaron nuestros estudiantes del técnico en gestión local, y ellos empezaron a hacer procesos autogestionarios en esta línea. Además, eh, desarrollaron algunos procesos en temas ambientales, culturales, productivos, educativos, organiza organizativos y eh, de seguridad. En el caso de la fotografía, tenemos un ejemplo de, de las iniciativas que se desarrollan con el técnico. Y ella es Pamela Valerio, ella es una estudiante del técnico, y eh, trabaja en la asada de Bijagua y durante el técnico pues ella identificó de que nada hacían pues como asada tratando de, de estar haciendo el, el manejo del recurso si no capacitaban a la comunidad. Entonces en ese sentido ella desarrolló todo un plan de educación ambiental para colegios y escuelas. Y actualmente lo está desarrollando. Entonces, eh, ya la ASADA ha, ha dirigido un recurso económico especial para el desarrollo de este tipo de actividades. Pero también, eh, algo muy interesante es que ella ha hecho vinculaciones con otras instancias. Entonces, como por ejemplo con el Banco Nacional, este proyecto ya fue aprobado por el PNUD. Además, el Colono le apoya y otras instancias le han estado apoyando. Porque además de estos procesos de capacitación, eh, ella está haciendo un concurso. Entonces, eh, las, las escuelas y colegios que se apuntan a este proceso se capacitan, pero también empiezan a desarrollar un plan eh, como de desarrollo en temas ambientales. Y a las instituciones que ganan, entonces ella les dota de llaves push para hacer un, un mejor recurso, del recur un mejor uso del recurso hídrico y también eh, les dota de material didáctico para continuar el proceso de capacitación. Bueno. Y eh, tal vez como para cerrar, también eh, desarrollamos una serie de intercambios tratando de que eh, los, los gestores locales graduados desarrollaran una red de gestores locales en la región. Este es un proceso que ahorita está en formación, pero eh, fue eh, iniciado durante el técnico. Y como conclusión, eh, tenemos que las capacidades que se generaron fue en torno al saber, saber ser, saber teórico y saber hacer. Y los factores eh, de éxito consideramos que fueron la diversidad de participantes, que estuvieron en el técnico, la metodología que permitió un proceso de contextualización, el autoconocimiento y el fortalecimiento socioemocional de los participantes, la formulación de iniciativas de desarrollo local y el intercambio mediante procesos de redes. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos la participación de la máster Adriana Villalobos Araya. Me parece que tenemos tiempo para un par de preguntas por parte del público. Si hay alguien interesado en consultar por aquí adelante, si me colaboran con el micrófono y al final. Aquí, si levanta la mano, señor, por favor, para que lo ubiquen. Gracias y sí. en principio felicitarles por la pasión con que asumen los temas. Eso eh, denota de que lo que hacen es comunicable y que tiene sin duda alguna impacto. Tania, más allá de la, lo planteado, ¿hay algún dato o alguna referencia del Ministerio de Trabajo del aporte que hace la población migrante? Eh, a las exportaciones del país, porque se, 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 se dice una que otra noticia, pero no se conoce, ¿verdad? ¿Qué tanto? En en, en aras en, en de la desmitificación, ¿verdad?, de, la, de las personas migrantes y sus aportes al, al, al desarrollo nacional. Y quería preguntarle a todos si, hay, si, si es posible un vínculo o una, una articulación entre los temas que ustedes han planteado este, desde la dinámica universitaria en función de... de de objetivos dirigidos, estratégicos, concretos, en comunidades concretas, porque lo que están planteando eh, los cuatro impacta definitivamente, eh, positivamente, el, el, el desarrollo humano en, en cualquier parte de la región. Muchas gracias puntualmente sobre esa consulta yo tendría digamos que reconocer que la ponencia no tenía como esos elementos y yo no tengo el dato a la mano, pero yo sí sé que la semana pasada salió la OIT sacó un documento sobre ese tema, digamos, y sobre los aportes, si alguien tiene como interés se le puede compartir, porque también está digital, porque sí los aportes que se realizan al digamos al sistema, a la parte agroexportadora y eso ha sido uno, ¿verdad? Al final de cuentas, mucho del éxito del sistema agroexportador del país, pero en específico de la región Huétar Norte, se sustentan sobre la mano de obra, de, la mano de obra sí de la población migrante y muchas veces en precarias condiciones laborales. Como les decía en un inicio, digamos el tema de la migración tiene un montón de aristas sobre las que se podrían trabajar y ese es uno de los temas. Fundamentales en donde se puede entrar a, a, a ver datos este, y las cosas más concretas, pero en, en el caso mío, digamos, ahorita no tengo el dato, pero sí, yo sé que acaba de salir un estudio en, ese, en, ese, en esa línea. Y sobre el tema, digamos, de cómo comunicarlo con el resto de acciones que se realizan en la región, yo creo que han. Uh, perfectamente se puede hacer un hilo de conducción, porque todas digamos las distintas acciones que realizamos, tanto las instituciones como otras, tenemos población migrante que está presente, pero si no, además también hay una población, digamos, local, que también frente a este tema se puede sensibilizar y puede encontrar aliados para el tema de la reforestación, para el tema de la organización comunitaria, por ejemplo, las asociaciones de desarrollo, cuando se ha hablado con Dinadeco, también de la necesidad de poder reconocer e integrar el aporte que la población migrante realiza. Porque mucha población migrante está aquí y se va a quedar acá, ¿verdad? Y siguen aportando y además hay, generación, hay población migrante de segunda generación que también cumple un papel y parte de construir esa identidad de la que hemos venido hablando en este Congreso es también incluir a esta población migrante, ¿verdad? No es que pensar que, como dice la política de integración, ese yo no me lo estoy inventando, la ley lo dice, la integración en este país pasa porque nos reconozcamos. No es que la gente migrante tiene que cambiar para que nosotros o para que aquí estén bien, sino que toda la sociedad está en ese proceso de intercambio. Una última pregunta, por favor. Bueno, preguntarle a... En realidad son dos preguntas para dos personas distintas. A Tania preguntarle si además de los señalamientos de, en el estudio alrededor de la migración nicaragüense, hay algunos... Eh, algunos datos que haya podido encontrar o descubrir o trabajar alrededor de la presencia de otras poblaciones migrantes en la región, ¿verdad? Y si también hay algún, algún avance respecto del estudio de las migraciones, de la dinámica de la migración interna, ¿verdad? Porque muchas veces se ha hablado de cómo desde las periferias del país se migra hacia el centro, pero, pero tal vez dentro de las mismas periferias hay otras dinámicas migratorias que habría que revisar. Lo mismo en la región Huetar Norte, en la dinámica, digamos. Céntrica, que cumple el cantón de San Carlos y Ciudad Quesada respecto del resto de lugares de, de la región. Eso sería una pregunta. Y la otra, a Adriana, preguntarle si puede ampliar un poquito más sobre el reconstructivismo social que ella indicó en su presentación como propuesta, entendí yo, metodológica del, del técnico de gestión local y preguntarle también a Adriana si este técnico en gestión local… Eh, Aquí en la región Huatar Norte eh, se ha pensado en alguna, alguna posibilidad de, de hacer un enfoque específico de pueblos indígenas, como si pasa en la zona sur-sur, ¿verdad? Eh, que tienen el técnico de gestión local de la, de la zona, del Pacífico Sur del país, con los territorios de allá, y también como ha pasado en el Caribe en los últimos dos años, que se está dando un técnico de gestión local para los territorios indígenas del, del Caribe, Caribe Sur de, de Costa Rica. Bueno, en la pregunta a mí, me cae muy bien porque me permite aclarar que, inclusive, digamos, esto no es parte de una investigación. Lo que yo presento más bien es como parte de los insumos que se realizan, ¿verdad? La parte donde yo iba a explicar lo de la institución, de, ¿verdad? Que yo trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres y las acciones que realizamos fue lo que al final corrió un poco más. Pero, digamos, las variables de análisis que seleccionamos fueron como más específicas estas. Entonces, por eso yo, ¿verdad? Digamos, no es una investigación con todos los rigores de la academia y, y además con la intersección, digamos, de variables, y por eso, ¿verdad? me quedo corta a la hora de poder brindar esa respuesta yo sé que si sí hay elementos verdad que se pueden rastrear sobre el tema de migración este pero en ese momento no las tengo a la mano y sobre la digamos sobre la, la, la otra consulta que me hiciste, era se me, la segunda parte a las migraciones internas, vea, ese es el gran pendiente en este país. Gracias, Celsa. Este, ese es un gran pendiente, porque eso hay muy, 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 muy poca investigación, ¿verdad? Todavía nos cuesta mucho reconocer como la, la migración interna que hay, y, y ese sí sería un gran tema para poder investigar, porque yo creo que, que sí, que es un gran pendiente a nivel nacional y no, no hay datos sobre eso específicamente. Digamos, uno puede encontrar algunos datos en el censo, ¿verdad? Que el censo rastrea. Dónde se encuentran las personas, este, si la, digamos, si la persona vive en su lugar, a pesar de haber nacido en otro, esos son datos que hay, pero ese análisis, digamos, yo que conozco un poco el tema de migraciones, no, no, es, no he visto en este momento. Escuchamos a la máster Adriana. Bueno, en el caso del técnico, eh, se utiliza el reconstruccionismo social como un enfoque eh, en el cual eh, se empieza por un proceso de teorización sobre una temática. Y a partir de esta se identifican los problemas que existen en la región. Entonces, eh, una vez identificados los problemas, se toma en consideración pues, las diferentes ideas y puntos de vista de las personas que participan en el proceso de construcción del conocimiento para posteriormente hacer una reflexión o ir al campo tal vez a desarrollar la práctica y después volver a la, al aula para hacer una reflexión sobre el tema y hacer una reconstrucción del conocimiento entonces eh, esa es un poco la línea que nosotros trabajamos en la parte de, del enfoque un poco pues metodológico y eh, con respecto al técnico en gestión local para pueblos originarios, esta es una adaptación, tal vez como para las personas que, que no conocen la existencia del mismo, el programa de gestión local ha hecho una adaptación del técnico en gestión local a la cosmovisión indígena, a este se le, se le denomina técnico en gestión local para pueblos originarios. Ya se han desarrollado dos promociones en la región sur, donde han participado los 12 territorios indígenas presentes en la región sur. Actualmente eh, se, está, se ha, ha finalizado el técnico en gestión local para pueblos originarios en la zona del Caribe, donde participan eh, los representantes de los territorios indígenas en todo el Caribe y también en Panamá. Entonces, en este momento es un técnico binacional. Estamos esperando tener otra segunda otra oferta en Talamanca, ya que ha sido una solicitud de la región el desarrollar una segunda oferta ya en la zona, pero eh, yo creo que existe toda, toda eh, la visión de desarrollarlo en algún momento acá y un poco la línea del que tenemos como programa es que nosotros eh, partimos de solicitudes expresas eh, de las comunidades. Entonces nosotros no llegamos como a imponer una oferta, sino más bien si a nosotros nos solicitan eh, que, que desarrollemos una oferta en la región, pues eh, previamente hacemos toda una parte de diagnóstica, de vinculación con actores locales, tratamos de hacer esa contextualización y posteriormente la implementamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la moderadora y a los a las ponentes y a el ponente. Un aplauso, por favor. Se les va a hacer entrega de un reconocimiento por parte de la comisión organizadora del evento. Cerramos el último bloque de ponencias, invitamos a compartir un refrigerio en el área de lobby y regresaríamos a las 4 de la tarde. Recordar a la persona con la cédula 3518-171 que tenemos algo de su, eh, de su haber. Y el otro asunto es que hay personas que todavía no eh, han entregado el pasaporte. Entonces, por favor, eh, entregar el pasaporte con el nombre al inverso del documento. Muchísimas gracias.